EA Sports. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno amigos, como ya leyeron en el título, el día de hoy vamos a ver a la plantilla de Tigres para FIFA 19, más o menos cómo se vería, así como con sus nuevos refuerzos. Aquí como pueden ver, pues ya Ener Valencia tiene los 79 que creo yo puede llegar a tener en FIFA 19. Por allí Hugo Ayala, ya tenemos al Conde Pizarro, o no sé cómo le dicen a él. Carioca, que ya le subimos un puntito de media. Así como también, la verdad es que Tigres tiene una plantilla increíble, amigos. Tan solo vean la de la banca de Tigres, fácil se puede hacer otro equipo sin ningún problema. Ahí como podemos ver, pues ya están los refuerzos como Eduardo III. Muchos no lo conocen, pero bueno, los fiferos sí, ya que él junto con Irving Lozano eran los jugadores con más potencial en el modo carrera en FIFA 18. Ahí como podemos ver ya está Quiñones con los 73 de media que creo yo puede llegar a tener. Vargas por allí un puntito de más. Celarayán, amigos. Cuando hice los upgrades de Tigres me dicen que Celarayán se merece 77 o 78 de media. Recuerden que las medias iniciales que sacan para FIFA 19 es por lo hecho la temporada pasada. Celarayán solamente jugó 22 partidos, muchos fueron de cambios, anotó pocos goles y pocas asistencias. Así que bueno, es por eso que la media creo que la puede conservar para FIFA 19. Pero en las primeras actualizaciones, si tiene un buen inicio de torneo como lo está haciendo ahorita, puede que sí su media se la mejoren a 76 y conforme pase el torneo y en las actualizaciones suba a 77. Así que bueno, veamos qué pasa con Tigres. Así que bueno amigos, ya estamos aquí al final de temporada. Al parecer Tigres clasificó sin ningún problema a la liguilla. Hay que decirlo, para FIFA 19 Tigres y Monterrey van a ser los rivales a vencer en la liguilla, sí o sí. La verdad es que son creo que de los mejores jugadores, de los mejores planteles que hay en cuanto a medias en FIFA, obviamente es a lo que me refiero. En la vida real pues ya sabemos, con que tengan plantillas caras no siempre les da el título. Así que bueno, veamos qué pasará con Tigres, ya estamos en semifinales. Bueno, perdimos el partido de ida, cerramos de local, así que con el 1-0 bastaría para que Tigres pueda llevarse el título. Desactivé el periodo de transferencias porque en las simulaciones pasadas con el América, que ya metimos a sus refuerzos, Monterrey, se van algunos jugadores en el periodo de transferencias sin que uno así lo desee. Así que bueno, en este caso lo desactivamos para el primer torneo. Así que veamos cómo le va a Tigres contra el actual campeón del fútbol mexicano. El 1-0 le basta, pero no, porque Santos ya se adelantó. Tigres tiene que meter 3 goles o está eliminado de la liguilla. Recordemos que por el gol de visitante tiene que ganar Tigres, ya metió a 1, tiene que meter 2 goles más. La verdad, hay que tomar en cuenta que a Santos aún no le hemos modificado nada. Todavía es el equipo del que fue campeón. 2-1. Eliminaron, amigos. Eliminaron al poderoso Tigres en semifinales. ¿Quién más que el campeón actual del fútbol mexicano? Así que bueno, pues ni modo, amigos. La final, veamos quién la va a disputar. Y va a ser Santos contra América. La filial del América es Santos, muchos eso lo pensamos por cómo descaradamente luego se va medio equipo de Santos al equipo de las Águilas. Así que bueno, vayamos con nuestra siguiente simulación a ver si en este torneo sí podemos ser campeones. Así que bueno, ya estamos en nuestra segunda y última simulación. Veamos si el equipo de los Tigres en esta ocasión sí se puede llevar el título. En este caso los cuartos de final va a ser contra el Querétaro, un equipo que normalmente en las simulaciones de FIFA siempre termina por disputar la liguilla. Así que bueno, veamos si el poderoso Tigres puede o no puede ser campeón en este segundo torneo.
Como les digo, Tigres y Monterrey, amigos míos, van a ser los equipos a vencer sí o sí en FIFA 19. Yo creo que no cabe dudas por los planteles y medias que manejan estos equipos. Deberían de. Así que bueno, pues ya estamos en semifinales contra el Guadalajara. Club que le arrebató un título a Tigres. Si no hubiera sido por el Guadalajara, Tigres tal vez hubiera tenido un tricampeonato. Porque con ese hacía el doblete, luego fue campeón contra Monterrey. Tremendo lo que están haciendo los Tigres en esta era, chicos. Así que bueno, pasemos, así es, a la antesala de la semifinal. 2-1, Tigres se lleva la ventaja. Perfecto. En cuanto a simulaciones de equipos, creo de los que ya hicimos upgrades, nada más nos falta Guadalajara y Santos y Tigres. Yo creo que esos tres equipos son los que nos faltan. Pero bueno, veamos qué sucede. 0-0, nos llevamos la ventaja. La verdad, hasta perdiendo 1-0, nos vamos a la gran final. Pero bueno, Tigres está, amigos míos, así es, Tigres está en la final del fútbol mexicano. Veamos contra qué equipo, contra el Morelia. El Morelia, el equipo de la monarquía. El Morelia también no le hemos modificado nada, por lo que todavía está Ruiz Díaz. Entonces me imagino que por allí va la cosa de que Morelia esté en la gran final. Así que bueno, Carioca se va a perder desgraciadamente la final del fútbol mexicano. El Conde, creo que se le dicen el Conde, no sé, a Pizarro. No sé por qué tengo eso del Conde en la cabeza. Si me estoy equivocando, una disculpa. Así que bueno, ahí todavía tenemos otro jugador lesionado, no sé quién es. Ah, es Torres Nilo. Entonces vamos a meter así. Muchos no le tienen fe a Eduardo III, pero créanme que es un gran defensa, muy jovencito, de los mejores prospectos. Él estuvo en la cantera del Atlético de Madrid, estuvo a pruebas y todo eso con el equipo también. Se formó en ese equipo, también hay que decirlo, muy importante. Así que bueno, esperemos que le vaya bien a Eduardo III y que con este salto de equipo se le suba la media y ojalá que el potencial que tiene FIFA 18 de 85 por lo menos lo conserve. El Bómboro ya le está dando el primer triunfo parcial a Tigres en el partido de ida. Veamos qué pasa en el último partido. ¿Puede ser Tigres campeón? ¿Puede, no puede? ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Le sacan el triunfo a Tigres de último momento? Hay que destacar algo, amigos, que yo la verdad pensé que iba a ser arrollador Tigres en la final. Y no sucedió eso, por lo menos en el primer partido. Veamos en el segundo partido. Nos vamos con el 1-0 a favor. Estamos 1-1 en el global con este gol de Valdés. Medio tiempo. Se va Eduardo III por Jiménez. Se va Gignac por Vargas. El Pollo Loco Dan. Y luego Morelia, amigos. Morelia le va a sacar el título y empata el Chaca Rodríguez. Tiempos extra, amigos míos. Tiempos extra. En penales el Morelia puede ser campeón o Tigres. Y no, amigos, Celarayán le acaba de dar el título a los de Tigres. Increíble final, la verdad estuvo muy cardíaco esta simulación. Y bueno, amigos, pues Tigres es campeón del fútbol mexicano. Ya no vimos quién fue el primer campeón, veamos. El primer campeón fue el América, que se despachó a Cruz Azul y se despachó al Atlas. Morelia también se clasificó a la liguilla pasada. Santos le ganó a Monterrey, le ganó a Tigres. Y bueno, perdió la final con el América. En ese torneo Tigres quedó en tercer lugar. Pues bastante bien para que fuera el primer torneo. Ahora veamos cómo le fue a Tigres en el segundo torneo. Obviamente pues salimos campeones. Cruz Azul también se quedó en semifinales. El Morelia si gana nadie dice nada, Le eliminó al poderoso Rayo, eliminó al Cruz Azul y casi le gana el título a Tigres, que clasificó como primer lugar con 13 victorias, 3 empates y una derrota solamente.
Así que bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal. Si aún no estás suscrito, hazlo. Es completamente gratis. Subimos siempre contenido de FIFA y la Liga MX. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.